Estefanía Ramírez La Paz. Estefanía Rivero, Miss Penny. Selva Jiménez, señorita Litoral. Violeta González, señorita La Paz. Isabel Freifeld, señorita. Yamara Colque, señorita Oruro. Abigail Moreno Araujo, Miss Llanos Tropicales. María del Rocío Galeana Espíndola, Miss Tarija. Liz Dondarza Tejerina, Miss Potosí. Estefanía Antiveros, Miss Villa Imperial. Daniela Larres, Miss Izimani. Victoria Olin, Miss Cochabamba. Vanessa Hayes, Miss Santa Cruz. Fabiana. Muchas Bolivia en We Say Hi to the Universe. Estamos listos ya para poder iniciar con una nueva versión del concurso más importante de todo el país. Miss Bolivia 2023 en esta transmisión en vivo y en directo por la señal de la Red 1 de Bolivia, pero además por primera vez, Joseph, en esta señal
en esta transmisión en paralelo con el canal de YouTube del Miss Universe. Así que estamos listos para poder contarles lo que va a suceder desde Bolivia a todo el mundo. Y justamente decir, ya que estás hablando que esto es transmitido a todo el mundo, déjame por favor saludar a todo el universo. Good evening, welcome to Bolivia and welcome to Miss Bolivia 2023. Miss Bolivia, it's a pageant that's been organized by Promociones Gloria. It's turning 44 years of history. Incredible. It is empowering the beauty of the woman and empowering, of course, our culture. What we just saw, it's a dance that reflects everything that we have in Bolivia, especially the diversity. That's why we want to encourage you to visit Bolivia and enjoy this great evening. Y vamos a hacer, y vamos a dar el inicio, en realidad, felicitando a la ganadora del traje típico. Joseph, lo estamos viendo en este momento, ese desfile maravilloso que hemos tenido de la manera de iniciar con mucha cultura. Felicitamos a Darla Reyes, señorita Santa Cruz, quien ha ganado el mejor traje típico con esa representación maravillosa de nuestra cultura, de nuestra tierra. Un diseño de John Orell, así que muchas felicidades. Resaltar obviamente el trabajo de todos nuestros artesanos, de todos nuestros diseñadores que han apoyado a las 27 candidatas. Un arduo trabajo que han realizado durante muchas horas y el resultado final lo hemos vivido esta noche. Joseph, nuestras reinas han estado disfrutando de diferentes ambientes, como siempre lo hace Promociones Gloria, resaltando la cultura y demás. En esta oportunidad también han sido muy bien atendidas desde el Hotel Radisson. Así que permitime, por favor, hablarles a todas las familias, todos los hogares, de las propuestas que tiene el Hotel Radisson en esta oportunidad. Porque si estás buscando una experiencia excepcional en Santa Cruz, definitivamente... Continuamos con Miss Bolivia 2023. Escenario principal del Miss Bolivia 2023 con estas hermosas imágenes que estábamos viendo de esta visita que realizaron al municipio de Portachuelo. Y queremos agradecer a todas las familias, a toda la gente, pero además al honorable alcalde de Portachuelo, el licenciado Dimi Carlos Hurtado Sandoval. Gracias por todas las atenciones a nuestras reinas. Y también queremos agradecer especialmente a Eric Lumbela por toda la producción musical. Y también al Ballet Mitajori, que nos apoya año tras año haciendo unos shows espectáculos en este Miss Bolivia, que ya tienen 44 años gracias a Promociones Gloria. Bien, deciré, ya estamos más que listos para continuar con el show. Y yo creo que este, una de las presentaciones más esperadas, porque vamos, ¿no es cierto?, impulsando el talento y reconociendo los grandes artistas que también tenemos. Y justamente diré, si me permites, tenemos que hablar para todo el mundo porque esta transmisión está siendo a través de las páginas oficiales de Miss Universo. It's time for show. It's time for the swimsuit competition. We want to greet and we want to thankfully, we want to receive, of course, our Bolivian talent. We want to say hello to DJ Rick with music made by Maria Juana. What about that? It's going to be incredible. And the delegates will be wearing swimsuits designed for Galo Sanchez. Are you ready for it? Estoy muy lista, Joseph. So, let's look at them. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana un día estaré. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana un día estaré.
Stephanie Rivero, Miss Beni. Lisbeth Padilla, señorita Beni. Victoria Holguín, Miss Cochabamba. Camila Buitrago, señorita Cochabamba. Alejandra Torres, Miss Chuquisaca. Estenka Morales, señorita Chuquisaca. Daniela Llanes, Miss Inimani. Mariel Ortega, señorita Inimani. Abigail Moreno, Miss Llanos Tropicales. Fabiana Fuentes, señorita Llanos Tropicales. Estefanía Ibarra, Miss La Paz. Violeta González, señorita La Paz. Fernanda Balcázar, Miss Litoral. Selva Jiménez, señorita Litoral. Grecia Schwepp, Miss Oruro.
Tamara Colque, señorita Oruro. Hilary Almanza, Miss Pando. Mary Jane Espinosa, señorita Pando. Lizeth Ondarza, Miss Potosí. Erika Villalobos, señorita Potosí. Ivana Gerard, Miss Residentes. Vanessa Hayes, Miss Santa Cruz. Darla Reyes, señorita Santa Cruz. Rocío Galeán, Miss Tarija. Estefa León Riveros, Miss Villa Imperial. Joana Macías, Miss Valle. Isabel Reifel, señorita Valle. ¡Espectacular! ¡Qué lindo cuadro junto al gran talento de DJ Rick que nos acompañó, artista Sony Music! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Los trajes de baño fueron diseñados por nuestro reconocido diseñador Galo Sánchez. A continuación y continuando con todo el programa, queremos contarles a todos ustedes que las candidatas tuvieron elecciones previas a esta noche, donde se eligieron a las ganadoras en distintos títulos. Una noche muy, muy, muy concurrida y por supuesto, ellas estuvieron
a la altura. A continuación queremos mostrarles un resumen que va a mostrar justamente todo lo que participaron, todo lo que hicieron. ¿Estás lista, Desiree? Pero claro que sí, le mostramos lo que vieron en la gala 2023. Días antes a la gran final del certamen Miss Bolivia, se realizaron las elecciones previas, cuyas ganadoras fueron Miss Piel Radiante Solaris, siendo la ganadora Miss Santa Cruz. Mejor Sonrisa Orest, siendo la ganadora Miss Beni. Chica Amas, siendo la ganadora Señorita La Paz. Embajadora Nueva Santa Cruz, siendo la ganadora Miss Santa Cruz. Belleza Sesderma, siendo la ganadora Señorita Santa Cruz. Mejor Silueta Medical Center, siendo la ganadora Señorita Valle. Mejor Traje Típico. Siendo la ganadora, Señorita Santa Cruz. Miss Turismo. Siendo la ganadora, Miss Litoral. Miss Deporte. Siendo la ganadora, Señorita Valle. Precisamente este último título que estuvieron entregando en las entregas previas, en todos los escenarios que se estuvieron desenvolviendo nuestras misses, tiene que ver con Calomay Park. Entonces, yo quiero contarle a toda la gente que nos está siguiendo en este momento que pueda animarse a poder. Y volvemos en este momento con la transmisión del Miss Bolivia 2023 desde Santa Cruz, Bolivia, con esta transmisión exclusiva de la Red 1, pero además con un streaming de la página oficial de YouTube de Promociones Gloria. Y por primera vez, Joseph, para Miss Universe, estamos felices de poder compartir nuestro evento con todo el mundo. Esto gracias a Viva, la conexión que impulsa cada paso hacia un futuro lleno de posibilidades. Tremenda la participación que tenemos esta noche gracias a la Red 1 de Bolivia y a todo el esfuerzo del nivel técnico, de todo el cuerpo técnico y humano que están haciendo posible esta transmisión, que no solamente sea para Bolivia, sino para todo el mundo. El jurado son personas reconocidas en nuestro medio que se destacan en sus diferentes rubros. Ellos tienen la difícil tarea de evaluar a todas las candidatas en traje de baño, en traje de gala y en la entrevista personal que se realizó la jornada pasada. Vamos a conocer a nuestro jurado, ¿te parece, Desiree? Claro que sí, aquí se los presentamos. Let's meet the judges. Sandra Lea Hernández, Miss Cochabamba y Miss Bolivia Mundo 2007. Licenciada en Comercio Internacional, directora de Producción de Industrias Galactus SRL, gerente administrativo de Granja Lechera a Ponte Saavedra y miembro del directorio de Asociación de Criadores de Ganado, directora de Marketing. Continuamos conociendo al jurado, es momento de presentar a Yasmín Durán. Ella es Miss Residentes Bolivia y Miss Bolivia Earth 2015, destacada modelo a nivel internacional, influencer y empresaria. Y otra de nuestras reinas nos acompaña en esta ocasión. Saludamos a Elizabeth O'Connor, ella como una representante de belleza, Miss Tarija y Miss Bolivia Universo 1986, tercera finalista en Miss Sudamérica y primera finalista en el Reina Bolivariana. Seguimos conociendo a nuestro jurado y es momento de saludar a Luis Nemtala. Él es magíster en ingeniería comercial, experto en medios de comunicación, marketing y ventas. También es consultor empresarial. Y nuestro siguiente jurado nos visita desde Paraguay. Como presentadora de televisión y ex Miss, además está con nosotros Ariela Machado. Gracias por acompañarnos. Miss Universo Paraguay 2017, conductora de televisión y actualmente directora del Miss Universo en Paraguay.
Nuestro siguiente jurado, le damos la bienvenida a Helena Ponte. Ella es doctora, es egresada de la carrera de medicina. También fue Miss Beni, Miss Bolivia Mundo el 2003, finalista del certamen Miss Mesoamérica el 2003, electa Miss Personalidad y tercer lugar en la elección de Mejor Figura y Miss Fotogénica, además de ser finalista del certamen Miss Mundo 2003. Y tenemos también otra dama, una especialista en publicidad y comunicación social. Saludamos también a quien nos acompaña en esta noche, a Regina Rosenham. Gracias por estar con nosotros, publicista, comunicadora social con especialidad en dirección de empresas y digitalización de empresas, propietaria de 3 agencias publicitarias con una fuerte mirada social y de apoyo al crecimiento profesional, intelectual y de inclusión de género, promoviendo el empoderamiento femenino. También esta noche nos acompaña el doctor Abel Montaño, veedor en calidad del asesor de la empresa de promociones Gloria, para efecto de la realización de procedimientos legales y actuación del jurado, cuya actuación dará fe pública la notaria del concurso. Saludamos entonces a la doctora Claudia Heredia como notaria de fe pública para poder garantizar una vez más toda la transparencia con la que se está realizando este certamen. Y en nombre de Promociones Gloria queremos agradecer a todo el jurado por honrarnos con su presencia esta noche muy importante para la belleza boliviana. Es una de las noches muy importantes para todas las candidatas y hoy queremos hacer un homenaje a quienes han dejado el nombre de Bolivia muy en alto en el podio mundial. Hoy tenemos la presencia de personalidades que ustedes seguramente las van a reconocer. María José Pers y Gloria Poiche, flamantes campeonas mundiales en la disciplina de gimnasia rítmica en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales realizados en Alemania. Un verdadero orgullo de todos los bolivianos. Muchas, muchas, muchas felicidades. Felicidades a ambas, gracias por acompañarnos. Promociones Gloria, como bien sabemos, ya son 44 años que está exportando cultura y turismo a través de esta plataforma. Certámenes de bellezas, hermosas mujeres que hablan de nuestro turismo. Y durante todos los concursos se están realizando visitas a lugares turísticos de nuestro país para así dar a conocer estas maravillas. Promociones Gloria ha visitado a todo el país, pero en esta oportunidad las candidatas estuvieron visitando el departamento de El Beni. Específicamente estuvieron en Trinidad, así que agradecemos a las autoridades por atenderlas de una manera formidable. El teniente Cristian Miguel Cámara Arriata, honorable alcalde municipal de Trinidad, y a todas las familias que estuvieron recibiendo con tanto cariño a nuestras reinas. Se lo mostramos aquí en estas imágenes. Desiertas el Beni, un viajero de pálida faz, que al mecerse en su hamaca pensaba en su amor y su tierra natal. Contestaba, ya no volverás. Contestaba, ya no volverás. Espectaculares imágenes, qué lindos momentos que vivieron todas nuestras candidatas. Y con estas imágenes nos vamos al cuadro más elegante de la noche, donde las candidatas van a lucir los trajes de gala confeccionadas por nuestros diseñadores
bolivianos. Let's welcome the 27 delegates representing each department from Bolivia. And also, we're going to have a special event. We have the beautiful and talented Bolivian woman, Mila Camila. And also, we have a grateful and very famous group from the city of Cochabamba. Song group, let's give them an applause. Señorita Beni. Miss Cochabamba. Señorita Cochabamba. Miss Chuquisaca. Señorita Chuquisaca. Señorita Inimani. Mis Llanos Tropicales. Señorita Llanos Tropicales. Miss La Paz.
señorita La Paz. Miss Litoral. Señorita Litoral. Oruro. Señorita Oruro. Señorita Pando. Miss Potosí. Señorita Potosí. Mis residentes. Señorita Santa Cruz. Miss Villa Imperial.
Miss Valle. Señorita Valle. Espectacular la presentación de las candidatas, luciendo muy pero muy elegantes, con diseños creados por nuestros diseñadores, por manos bolivianas. Muchas gracias también a nuestros artistas invitados, Milan Camila y el grupo Son. Apoyemos siempre a nuestro talento boliviano. Así es, Joseph, es muy importante el apoyo entre bolivianos, y por eso que hoy quiero hablar de Viva, porque te imaginas y se imaginan en algún momento. Continuamos con esta transmisión. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Saludamos a todo el mundo a través de las redes sociales y la transmisión en vivo desde la página oficial de Miss Universo y de Red 1 de Bolivia. En este momento vamos a hacer entrega de algo muy especial. Es un premio muy especial porque las candidatas escogieron de manera secreta a Miss Amistad y Simpatía. Esta votación fue secreta. Imagínate, Joseph, no, el tremendo reto que se tiene de estar compitiendo durante todos estos días, pero además caerle bien a todas. El poder generar ese ambiente de amistad entre todas a pesar de la competencia. No, sí, qué lindo recuerdo. Seguramente han vivido unos días muy intensos, pero lo más bonito es poder llevarse una amistad tremenda. ¿Estás lista, Desiree? Yo creo que sí. Veremos si las chicas están listas para poder conocer el resultado. Conocemos entonces Miss Simpatía y Amistad. Es... Felicidades, Oruro, escogida por todas sus compañeras de concurso como Miss Amistad. Realmente este es un premio que se lleva la amistad de todas las candidatas. Candidatas que ya se vuelven amigas de corazón. Mil felicidades a Oruro, Grecia Schwitt, Miss Amistad y Simpatía. Tenemos que compartir con ustedes, además, que este año cada una de las candidatas estuvo trabajando en un proyecto social en sus departamentos, y Promociones Gloria ha querido premiar a uno de ellos, el poder hablar acerca de belleza con propósito. Antes de poder conocer a la ganadora, les compartimos las siguientes imágenes.
El aportar a nuestra sociedad no debería ser solo un deber empresarial. Debería ser un acto de bondad que nos defina como seres humanos. Como familia, Promociones Gloria realiza proyectos y apoya a instituciones que lo necesitan hace más de 40 años. En esta oportunidad, visitamos el Hogar Teresa de los Andes, que hoy en día necesita tanto una mano. Llevamos campañas de concientización y prevención de violencia. Trabajamos con jóvenes en las universidades y a través de redes sociales. Corazón de un centro que acoge pequeñas mamás guerreras, muchas de ellas violadas, abusadas y ultrajadas sexualmente. Para que ellas puedan trabajar sin descuidar esta labor tan linda. Estamos trabajando sobre herramientas para ayudarlas a mantenerse, solventar sus vidas, ser independientes. Porque la falta de autoestima y de amor propio son una realidad. Soy mi inspiración es un proyecto de doble impacto. Busco sumar a más mujeres a un estilo de vida saludable. Eco Chuñitos tiene por objetivo realizar talleres de concientización y realización de ecoladrillos. Fomentar el fortalecimiento en autoestima en niños desde casa, para que con consejos fáciles de hacer podamos fortalecer como padres a nuestros niños. Con la finalidad de incentivar la práctica deportiva y la inclusión, se realizó una carrera dirigida a personas con discapacidad física motora del municipio de Oruro. Brindamos a las niñas un espacio seguro y libre de estereotipos de género. Este proyecto les permite desarrollar habilidades como la investigación, la escritura y la lectura. Recolecté libros de colegios y librerías, material didáctico de personas que apoyan esta iniciativa. La idea surgió por la necesidad de mejorar el ornato público. Criando con amor, cuidando de nosotras, es un proyecto pensado con mucho amor, de una madre para madres, concientizando sobre la importancia de la salud mental materna. Mi objetivo es crear conciencia, brindar apoyo y romper el estigma asociado con la depresión y problemas de salud mental. El fin de este proyecto es emplear materiales alternativos para la confección de tocados y vestimenta para las danzas tradicionales de nuestra región. Nosotros iniciamos en la ciudad de Uyuni, Potosí, donde nos unimos por el centro de acogida Aurora Juárez Oporto. También se harán talleres en los colegios para concientizar la tenencia responsable de las mascotas, dándoles un trato respetuoso y amoroso. Trata de la discriminación que vivimos en algún momento de nuestras vidas como personas que pertenecemos al área rural. Nuestro objetivo es el rescate, rehabilitación y reinserción de estos animalitos. El proyecto Victoria se está haciendo realidad con la entrega de material deportivo a 3 unidades educativas. Mi historia comienza con una familia disfuncional que afectó mi niñez, ya que mi mamá nos dejó por problemas de consumo. Si bien fue un capítulo muy duro para nosotros, hoy es un testimonio del amor de Dios. Entender de dónde vengo me hace pensar lo fuerte que somos. Únete a mi causa. Sumemos corazones. Y el mejor proyecto de belleza con propósito es... Miss Litoral, Fernanda Balcázar. Muchísimas felicidades. Fernanda ha estado realizando un proyecto en el cual brinda ayuda a mujeres que han caído en las drogas. También queremos destacar los proyectos de Mis Residentes y Mis Potosí. Felicidades, han sido proyectos realmente destacables por la labor y por esa función, ese desprendimiento que han tenido cada una de las candidatas para poder trabajar en favor de aquellos que realmente necesitan una mano extendida. Felicidades en esta oportunidad a nuestra Miss Litoral, Fernanda, con este maravilloso proyecto. Y ahora sí, decir, nos estamos acercando cada vez, estamos a un paso más de ver la corona final y la premiación que todos ustedes han estado esperando. El siguiente premio ha sido a través de las redes sociales de Promoción Gloria. La ganadora pasa directamente a los top 10, a las finalistas top 10. Así que presten atención, porque la más votada en redes sociales es... Miss Cochabamba, Victoria Holguín.
Miss Cochabamba pasa directamente al top 10 de nuestras candidatas, rumbo a la gala final, rumbo a la corona final. Muy atentos a todos ustedes porque enseguida vamos a estar conociendo a las 9 restantes. Recuerden, son 10 los espacios, ya tenemos uno llenado gracias a las redes sociales, al apoyo de todos ustedes a través de Promociones Gloria. Presten atención porque ahora vamos a conocer a quienes se unen a este cuadro de finalistas. Nos vamos acercando, como bien lo decías, Joseph. Y el siguiente espacio es para... Miss Litoral, Fernando Balcázar, también tiene un espacio dentro de las finalistas del Miss Bolivia 2023. Vamos recorriendo los puestos y vamos a conocer a la tercera finalista. Presten atención, porque ella es... Señorita Valle, Isabel Rayfield. Seguimos conociendo al top 10, el top 10 de nuestro Miss Bolivia 2023. Vamos a ver, tenemos un espacio y la siguiente en ocuparlo es... Señorita Santa Cruz, Darla Reyes. Cada vez quedan menos espacios, seguimos conociendo a nuestras finalistas. Y la que se une al top 10 es... Señorita Potosí, Erika Villalobos. Vamos a conocer la siguiente en ocupar un espacio dentro del top 10. Y la siguiente es... Miss Beni, Stephanie Rivero. ¡Qué nervios, qué nervios! Quedan pocos cupos y el siguiente es... Para Miss Santa Cruz, Vanessa Hayes. ¿Y quién ocupa el siguiente espacio dentro del top 10 del Miss Bolivia 2023 es... Miss Residentes, Ivana Girard. Tenemos espacio para más finalistas. Tenemos espacios. ¿Dejamos en suspenso o continuamos? Ay, Dios. No, yo creo que ya la gente quiere conocer quién se va para el top 10. Bien, prepárense porque el siguiente espacio es para... Señorita Litoral, Selva Jiménez. Y ahora sí, nos queda solo un espacio. ¿Quién ocupará este último lugar
en las top 10 del Miss Bolivia. Le vamos a conocer enseguida. ¡Qué nervios! Decide, me estoy quedando congelado. Por Dios, llegamos. Me imagino las familias en sus hogares, la barra. Vamos a conocer entonces este espacio en el top 10 es para... Miss La Paz, Estefanía Ibarra, muchísimas felicidades a cada una de las reinas de belleza que ahora tienen su lugar en el top 10. Queremos agradecer la presencia del resto de las candidatas. Realmente todas han hecho un excelente trabajo desde que se inició el concurso. Con esto nos vamos a una pausa y ya venimos con más del Miss Bolivia 2023. We're coming back. Cada una de las candidatas tendrá la oportunidad de poder expresarse al mundo durante 30 segundos. Ellas van a tener la opción de poder hablar lo que creen que es realmente importante. Van a utilizar esta plataforma para poder expresar lo que realmente desean, ya sea un mensaje, un tema en específico, y obviamente van a tener la oportunidad y la libertad de hacerlo en este momento. ¿Les parece si iniciamos? Vamos a comenzar con nuestra primera candidata. Dejamos los micrófonos y estos 30 segundos. Presten atención, porque a partir de ahora, Miss La Paz, tienes 30 segundos contando ahora. Celebrando el poder y la determinación de las mujeres en el deporte, principalmente en el fútbol, con mi proyecto social Jugando Juntas, buscamos inspirar a las niñas, buscar un mejor futuro. Cada gol anotado es inspiración. Cada jugada es un acto de valentía, un grito de empoderamiento para generaciones futuras, para que puedan seguir soñando en grande, para que sueñen sin límites. Porque la habilidad y el coraje no es cuestión de género, es de talento. Muchísimas gracias, Miss La Paz. Vamos a escuchar en este momento a la siguiente candidata. Tiene 30 segundos también, señorita Litoral. Este mensaje va dirigido a todas aquellas mamás jóvenes a las que en algún momento nos dijeron que por haber quedado embarazada, nuestros sueños y proyectos de vida se habían arruinado. A vos te digo que sucede todo lo contrario. Al nacer una nueva vida dentro de nosotros, también está naciendo una nueva mujer, mucho más fuerte, más segura y totalmente capaz de enfrentarse a las adversidades que la vida nos va a poner. I believe that if we don't use our beauty for a life mission, it's just an empty ornament. Thank you. Gracias. Continuamos conociendo los propósitos. A partir de ahora tienes 30 segundos, Miss Residentes. When I was a teenager, I used to wonder why so many bad things would happen to me. But as I overcame so many bad circumstances that happened in my life, I realized that anything that happened to you, it's only to make us a better and unique person. I want to say to everyone, no matter what you are going through, anything that happened to you, you will be able to overcome it. Thank you very much. Agradecemos a mis residentes por acompañarnos también. Tenemos 30 segundos para señorita Potosí. Cuando era niña me dijeron que todos mis sueños serían realidad si es que trabajaba duro por ellos. En el camino me di cuenta que muchos salimos de la meta de partida, pero muchos otros salimos 10 pasos al frente, otros 10 pasos atrás. Me di cuenta que existe aún la desigualdad y en Bolivia aún hay muchos niños que trabajan para sobrevivir, cuando deberían tener una infancia digna, estar protegidos en sus hogares y estudiando por su futuro. Hoy podemos hacer la diferencia todos nosotros, un granito de arena a la vez. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Potosí. A continuación escucharemos el mensaje y el propósito que tiene señorita Santa Cruz, 30 segundos. Detrás de cada sonrisa y momentos de gloria en los escenarios, somos seres humanos con objetivos propios, tenemos sentimientos. Es momento de brindar apoyo y solidaridad para que nos sintamos amados, valorados, tal y como somos, sin a pesar de nuestros títulos y logros externos. Tenemos que amarnos y respetarnos entre todos. Muchas gracias.
Gracias, señorita Santa Cruz. Ahora damos su lugar a señorita Valle. 30 segundos. La vida nos pone en situaciones difíciles muchas veces, en las que por lo general nuestras inseguridades son la barrera más grande que tenemos. Y es ahí cuando es crucial ser valientes. La valentía no tiene que ver con sentir miedo. La valentía tiene que ver con que a pesar del miedo sigo adelante, persisto y solo así consigo mis sueños. Gracias. Continuamos y es momento de escuchar a Miss Litoral. A partir de ahora, 30 segundos. Ahora es tiempo de actuar. Los incentivo a que podamos fomentar los derechos de los niños y de las mujeres. Ya basta de que los niños sigan sufriendo en silencio. Estas personas tan vulnerables, ayudémoslo y apoyémoslo en un entorno amoroso y respetuoso. Así también con las mujeres, amémonos entre nosotras y respetémonos, eliminando cualquier maltrato y cualquier violencia hacia la mujer. Así vamos a lograr una sociedad mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, Luis Litoral. Damos espacio a Miss Cochabamba, también tiene 30 segundos. Este mensaje va para las personas que están atravesando un mal momento. Las heridas sanan. Un acontecimiento emocional se convierte en una experiencia y depende de uno transformarlo en fuerza. Todos tenemos problemas, lloramos, gritamos, pero tenemos toda una vida para disfrutar en base a un equilibrio entre la familia, amigos, salud y el alma. La vida nos enseña a valorar la vida y el tiempo nos enseña a valorar la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A partir de ahora tiene 30 segundos, Miss Benny. Logré superar mi baja autoestima. El espejo era mi peor enemigo. Me miraba y odiaba mi cuerpo por completo, hasta el punto de salir a las calles y tener miedo de que me miren. Las personas que están pasando por esta situación de falta de amor propio, aférrense a los seres que más aman y por sobre todo, aférrense a Dios. Muchas gracias. Gracias, Miss Benny, por este mensaje. Saludamos a Miss Santa Cruz y también la dejamos con sus 30 segundos. Quiero ser la portavoz de muchas personas que necesitan visibilidad, demostrando que la belleza va más allá de lo físico. Se trata de tener un corazón generoso, una mente abierta y una actitud positiva ante los desafíos. Tengo certeza que si promovemos la educación y luchamos por los derechos, podemos crear un mundo mejor. Así también, si levanto mi voz, estoy segura que puedo dejar un gran cambio en la sociedad. Sé que vamos a pasar por dificultades, pero sé que con esperanza... Muchas gracias, Miss Santa Cruz. 30 segundos. Muchas gracias a todas las candidatas. Mil felicidades por haber llegado a esta etapa. A esta etapa de las Top 10 del Miss Bolivia 2023. Hemos llegado a un momento muy especial porque tenemos que recibir a nuestra reina actual. Le vamos a dar en este momento a nuestra reina. La vamos a tener en la pasarela, su última pasarela. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sentimientos encontrados seguramente. De seguro que sí. Saludamos a Camila Sanabria, Miss Bolivia Universo, en esta, su última pasarela, luego de haber realizado un excelente y grandioso trabajo en el certamen que estuvo representando a nuestro país. Realmente lo ha hecho de la mejor manera. Muchísimas felicidades, Camila. Gracias por todo lo que ha hecho por el país, representándonos de buena manera en todos estos concursos. Gracias. Siempre te vamos a llevar en nuestros corazones. Sin lugar a duda, una representación que ha llevado la corona de nuestra tricolor, la corona del rojo, amarillo, verde, muy en alto, yendo a distintos concursos, representando a nivel internacional, visitando muchas regiones de nuestro país, llevando la belleza boliviana, llevando también nuestra cultura. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos a Camila Sanabria de parte de la familia de Promociones Gloria. Muchísimas gracias por haber representado a Miss Bolivia Universo 2022. Muy bien, con esto nos vamos a hacer un pequeño corte con nuestros auspiciadores, pero ya volvemos con la final del Miss Bolivia 2023. Nos trasladamos para estar más cerquita de las candidatas porque queremos vivir esa emoción junto a todos ustedes. Desi.
Así es, presten atención a este importante momento que vamos a vivir enseguida. Antes de poder dar a conocer precisamente... Perdón, permíteme decir, tengo que hacer un pequeño paréntesis. Hágalo. Esto no está en el programa, pero permítame sacar una hoja muy especial. A nombre de Promociones Gloria, quiero darte estas palabras, por favor, deciré, porque sabemos que desde tus 14 años, Promociones Gloria y toda la gente que te quiere y conoce todos tus sueños y tus anhelos. Has logrado con mucho esfuerzo y trabajo llegar muy lejos y sabes que vayas donde vayas, vas a ser muy grande y exitosa. Te deseamos lo mejor del mundo, que seas siempre muy bendecida, Gloria Suárez Limpias. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra querida Desiree Durán. Han sido muchos años de Desiree acompañándonos como una reina de belleza, acompañándonos en los certámenes de belleza. Y Desiree, esta va a ser su última noche acompañándonos, porque tiene nuevos emprendimientos, nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas metas. Dejas un corazón muy grande acá, Desiree, se te va a extrañar. Gracias. Sin lugar a duda. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, señora Gloria, gracias Tati, Gloria Mariana. Son mi familia, han sido mi familia desde hace 14 años y hemos tenido todo lo que las familias viven, y eso ha reforzado mucho más la relación que tenemos, pero también ha reforzado mucho lo que tengo con ustedes. Los amo, gracias. Bolivia me ha hecho vivir los momentos que nunca imaginé vivir, y tengo la oportunidad de estar aquí gracias al amor y al cariño de todos ustedes, así que gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Desiree Durán. Gracias, gracias. Un fuerte aplauso. Te pedimos una pasarela, por favor, Desiree. Para que se pase la emoción, esos sentimientos. Una pasarela, por favor, Desiree. Será por siempre nuestra eterna Miss Desiree Durán. No puedo creer lo que han hecho, los amo. Y disfruto recordar todos esos momentos vividos cada día de mi vida. Gracias, gracias, porque he aprendido tanto caminando con el cariño de ustedes, con todas las puertas que se abrieron luego de un Miss Bolivia. Así que para la próxima Miss Bolivia, chicas, por favor, disfrútenlo. Apodérense de lo que puedan conseguir de aquí en adelante. Disfruten al máximo de ser ustedes y de poder utilizar esta plataforma para hacer el bien. Así que gracias, gracias. Qué lindo mensaje. Muchas gracias, Desiree. Es un pequeño homenaje que quiere darte Promociones Gloria, toda la familia de Promociones Gloria, la señora Gloria Limpias, por tantos años que llevas representando a Bolivia y que la gente te quiere y ya te conoce muchísimo. Ahora sí, Desiree, tenemos que continuar con el programa, por favor. Ahora sí, retomamos todo. ¿Sí? Yo no sé si voy a poder continuar. Sí, pues. Bien, a todos los amigos que están acá y nos están viendo a través de las redes sociales, queremos comentarles que hoy vamos a entregar los títulos, el cual van a poder representarnos a nivel internacional. Como por ejemplo, el Miss International, Reina Hispanoamericana y Miss Grand 2023. Presten atención porque los títulos no posicionan lugar alguno. Cada una de ellas ha sido electa para representarnos a nivel internacional en base al perfil de cada certamen. Vamos a nombrar a quienes nos van a representar en Japón en el Miss Internacional. Vamos a comenzar con ella, ¿te parece? Claro que sí, lo hacemos entonces, vamos a conocer entonces. Y quiero recalcar esta información que es muy importante, porque estos títulos que vamos a conocer enseguida, recuerden, no posicionan lugar alguno. Estos han sido elegidos conforme las características, aptitudes y el perfil de cada una de nuestras representantes en este lugar, y que obviamente encaja en los certámenes en los que se van a estar presentando. Así que preste atención a esto, es muy importante el poder entenderlo de esa manera. No hay posición alguna, es un título entregado por el perfil que tienen nuestras misses. No se diga más, vamos a reconocer a la candidata que nos va a representar en el Japón. Ella es
Miss International 2023. Este título es para... Miss International 2023 es Miss Santa Cruz, Vanessa Hayes. Recibe la banda y corona de nuestra Miss Bolivia Universo 2022, Camila Sanabria. Mil felicidades, Vanessa Hayes, que ahora tiene el título de Miss International 2023. Felicidades, Vanessa. Felicidades a la Miss Santa Cruz, que ahora obtiene este título representando al país. Y ahora vamos a conocer quién se llamará Bolivia en el Reina Hispanoamericana. Reina Hispanoamericana 2023 es señorita Santa Cruz Darla Reyes. Felicitamos a Darla Reyes, señorita Santa Cruz, que estará representándonos en el Reina Hispanoamericana, único certamen internacional que se realiza en nuestro país. Felicidades, señorita Santa Cruz, nuestra reina hispanoamericana, representándonos en el Reina Hispanoamericana. Y quien nos representará en el Miss Grand 2023 es... Miss Cochabamba, Victoria Holguín. Muchas felicidades a la nueva Miss Grand 2023. Felicitamos a Miss Grand 2023. Felicitamos también a nuestra Reina Hispanoamericana y Miss International 2023. Estamos listos ya, Joseph, para poder nombrar de manera inmediata a quienes serán finalistas del Miss Bolivia 2023. La quinta finalista es... Miss Residentes, Ivana Girard. Y la cuarta finalista del Miss Bolivia es... Señorita Potosí, Erika Villalobos. Vamos a conocer a la tercer finalista del certamen Miss Bolivia 2023. Ella es... Miss La Paz, Estefanía Ibarra.
Es momento de conocer a nuestra segunda finalista del Miss Bolivia 2023. Ella es... Señorita Valle, Isabel Rayfield. Primer finalista del Miss Bolivia 2023 es... Miss Litoral, Fernanda Balcázar. Muchas felicidades a las finalistas del Miss Bolivia 2023. Ahora llegó el gran momento de la noche. Pedimos a señorita Litoral y Miss Beni poder prepararse para conocer la decisión del jurado en el certamen del Miss Bolivia 2023. En este momento vamos a conocer a Miss Universo Bolivia 22. Presten atención, porque este título se lo lleva... Universo Bolivia 2022 es Miss Beni Estefanía Rivero. Felicidades, Bolivia ya tiene a su reina, quedando por lo como tanto, mi reina. Señorita felicidades Litoral. Por lo tanto, señorita Litoral es nuestra virreina. Selva Jiménez se lleva la corona de virreina y saludamos y felicitamos al Beni, que ahora se lleva la corona del Miss Bolivia Universo 2022. ¡Qué noche más emocionante! Bolivia ya tiene sus reinas. Miss Bolivia Universo, Grand International, es reina hispanoamericana. A nombre de Promociones Gloria agradecemos a todos los medios de comunicación por la cobertura brindada en cada una de las actividades. Gracias, gracias a todos ustedes por habernos acompañado al Miss Universo, por transmitir nuestro certamen en su página oficial de YouTube. Es un gran orgullo para Promociones Gloria. Muchas gracias. Agradecemos por habernos acompañado y thank you, Miss Universe. Y también a nombre de la Red 1 de Bolivia, agradecemos por su preferencia. Thank you, Bolivia. Thank you, Miss Universe, for this opportunity. Good evening. Thank you all. Gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta una próxima. Miss Bolivia, magia de mujer.
1 y Promociones Gloria presentaron Miss Bolivia 2023.